gracias, muchas gracias. Gracias por venir, muchas gracias. De ganado muy importante, pero permítame que diga un par de cosas. No participa la verga. Ni me quiera ser. Ni cabrera. Ni me atorra. Yo no voy a ser quien la critique, ¿eh? Ni a usted ni a nadie, ¿eh? Ni a usted ni a nadie, ¿eh? Yo también soy tataranieto de pastor. De hecho, mi tatarabuelo era. ¿Han fijado ustedes en esa estatua que hay ahí enfrente de la ermita de San Sebastián? En la que estamos ahora, se está cultivando el turismo. Era mi tatarabuelo. Precisamente hace 10 años que se hizo ese monumento. Y precisamente se hizo para homenajear a todos esos pastores, cabreros, labraderos, que con su tesón y esfuerzo hicieron de estas tierras de Andalucía lo que es ahora. Que nosotros podamos disfrutar de ese parque natural. Así que no seré yo quien les critique. Pero es que les voy a confesar una cosa. Acérquense ustedes un poco más. Les voy a confesar una cosa. Es que desde que se inició la repoblación de estas tierras, allá por 1102 a cargo de Raimundo de Borgoña, Raimundo de Borgoña encargó que las personas que tenían que repoblar esta zona tenían que ser abulenses y ocurren cosas muy raras. ¿Hay alguien de Ávila aquí? Mejor, así no tengo que inventar a un chuletón a nadie. ¿Qué se ocurren cosas muy raras como la que le ocurrió? ¿O le ha ocurrido a mi hermana Malva así? Es totalmente inocente de lo que ha ocurrido, totalmente inocente. Pero, bueno, vale, sí, si tiene sus defectillos, le gusta hacer la tortilla de patata con cebolla, ¿qué le vamos a hacer? Eso no entiende nadie, ni tan siquiera mi amo, que es el que le han clavado los 5 puñales en la boca. ¿Qué le vamos a hacer? Mi amo, que es un hombre culto, muy viajado y de tipo muy fino, ¿eh? Y no le gustaba la tortilla de, con cebolla bajo ningún concepto. Porque vamos a ver, ¿a quién le gusta la tortilla de patata con cebolla? ¿A quién le gusta? Usted es una jarra de asesino, pero... Bueno, ahora mismo, el caso es que mi hermana Balbasía está ahora mismo en la cárcel de Aldeagávila y está a punto de ser trasladada a la ermita del Santo Cristo del Humilladero. Y ya saben lo que eso significa, que mañana será ajusticiada. ¿Sí? No es una pena que vayan a ajusticiar a una inocente. No es una pena que una mujer joven y con una larga vida por delante vaya a ser mañana justiciada, ¿eh? No es una pena. Bien, es verdad, el muerto apareció tieso y bien tieso en un amanecer en la colaguita de la plaza, que hay al lado de la plaza mayor. Digo tieso y bien tieso porque como la colaguita es muy estrecha, el hombre no se pudo ni caer al suelo, estaba así como un polo para encontrar. Para los de la ESO. Una colaga es una calle estrecha y oscura. Así, imagínense, el hombre no se pudo caer ni para adelante, ni para atrás, ni para un lado, ni para el otro. Así apareció. Hace un mes, en un mes a mi hermana, inmensas en la llegada de la Ribera, yo se lo diré porque son todos iguales, tienen todos la misma cara de buenos, pero en el fondo, ¿por qué no interrogaron a esa adivina que contrató mi amo? Para que le aconsejara sus negocios, ¡yo no se lo diré! Porque los tenía todos asustados con sus conjuros, sus potingues y sus bailes lascivos ahí en los lavaderos del pueblo. ¿Por qué lo interrogaron a otras personas? ¡Yo se lo diré! Porque siempre es más fácil condenar a una inocente. ¡Por eso les he llamado! Son ustedes los mejores pesquisidores de Aldea Dávila y por eso están aquí. Y me dicen que el barco que... Ninguno. Podría
podría haberse encargado de ser un hombre cultivado, de ser un hombre respetado, de ser un hombre que hubiera colaborado conmigo. Pero no. Cuando fui a pedirle dinero para mantener el templo de la Santa y su hermoso retablo barroco, me dijo que prefería estar entretenido persiguiendo a sus criadas y malgastando el dinero en mantener a su malcriada esposa. Eso sí, cuando se juntaba con los de la iglesucha esa del Cristo del Humilladero, a esos bien que les daba dinero. Hombre, perdóneme. El Cristo del Humilladero es ermita, iglesucha... ¡Vaya! Vaya y comparen la grandeza de una con la de la otra. Se digo yo bien, que sé lo que digo. Soy el tesorero de la ciudad. Que sabrá lo que dice, querido amigo, pero mi hermana está en la cárcel esperando a que mañana la justicien ahí, en la ermita del Cristo del Humilladero. No sé de qué me estás acusando. No ha una semana que llegué al de Ávila, estuve fuera por motivos de negocio. Pero ya me he enterado de lo de tu hermana. Es una pena, pero los pecados de antaño reciben ahora su penitencia. ¡Ey, un momento, amigo! Mi hermana ha cometido muchos errores, pero nunca ha matado a nadie. Que yo sepa, la ha condenado el tribunal de la ciudad y los prebostes, Jerónimo Manuel Caballero y su sobrino, José Antonio Caballero, que le dará su título de marqués, han confirmado la sentencia del tribunal. Y si ellos lo dicen, que nunca fallan. Además, tenemos que acatar las decisiones de los tribunales, porque si no, viviríamos como los salvajes del Nuevo Mundo. Y ahora me va a perdonar, pero tengo una cita ineludible con el regidor. ¿Ah, sí? ¿Con el regidor? Con el regidor. Ya, ¡hasta ya, luego! Ya, con el regidor. Seguro que vas a jugar tus partiditas de cartas y a los dados con el regidor mientras confabuláis para condenar a inocentes como mi hermana Malvasía. ¡Que no tenéis vergüenza ninguna! De verdad, ¡qué vergüenza! Pero, por favor, ustedes no le hagan caso. No se fíen de lo que les ha dicho. No se fíen de lo que les ha dicho. Por Dios, es muy importante no fiarse de lo que les ha dicho. ¿Eh? Además. Pero si hasta te ofrece mi leche. No. Para que supieras lo que era una alcoba cómoda y de verdad y tú nada desagradecido. Tú no eres así que aceptó la invitación de mi marido, claro. Ella era mucho más lista, vos dice. Y mi marido era tan generoso, tan desprendido. ¡Ay, mi marido! ¡Mi pobre marido! ¡Necesita de mi alma! ¡Es cosa de mis entrañas! Deberías estar en la ermita, allí, de rodillas, rezando delante del retablo, a los cristos y a los santos y a todos esos frailes que aparecen en todas esas pinturas. Y a los que tiene tanta devoción, bueno, tiene tanta devoción que a todos los frailes vivos de aquí, de Ávila, les tiene una devoción uno por uno, ¿eh? ¡Qué escena tan cruel! Cuando pasé por allí, por la coladita y me lo encontré ahí tieso, ¿eh? Tieso como una venda, que ni al suelo se podía haber caído porque eso me estrecho y él estaba como un año. Que ni en el suelo como Julio César cualquiera me lo tuve que encontrar. ¡Ay! ¡Cinco puñales que le clavó tu perfil, hermana! ¡Cinco! ¡Ay! ¡Esposo de mi alma! ¡Mi marido querido! ¡No se pinta de mi vida! Otra cosa no, pero cuento tiene un rato. Tengo tan vivo su recuerdo que todavía parece que lo estoy viendo. Con esa cara de paz de esos ojitos. Con esa perita al ojo que tanto me gustaba. Con ese brazo izquierdo inútil, por todo él era inútil, por sobre todo el brazo. Es igualito que él. Bueno, él era más alto. Pero bueno, me vales.